tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la mejor media hora de la televisión hispana. Yo soy Gaby Acuña. Y yo, Daniel Carles. Esto es Show Business TV. Entretenimiento total. En nuestro estudio de Show Business TV hablaremos con Tony Valor. Patty Cardona nos lleva al Hotel Luxor en Las Vegas. En Retro Show, el Atari. Checklist con Ángel y Chris. En Top 5 en VideoTube. Rebeca Liscano desde España nos trae a Laura Pausini. Y Antonio Banderas en Hollywood Latino. Y mi gente linda, qué gusto recibirlos en esta su casita Show Business TV. Entretenimiento total que viene con muchísimas cosas divertidas el día de hoy, además de mi gran ¿cómo compañero. ¿Estás? Tú, hermosísima y fantástica mujer. Te tengo un programa de lujo del día y a ustedes también. Los vamos a llevar a Las Vegas, los vamos a llevar a Nueva York, a Europa. Vamos a escuchar música urbana. También vamos a escuchar un poco de Laura Pausini. Tenemos un programa para todos los gustos. Y yo me quiero ir desde ya a Nueva York porque lo tenemos aquí al ladito, en el estudio de al lado. Uh-huh. ¿Te parece? Nos vamos con nuestra hermosa Vicky Moreno, que hoy tiene un talento grandioso. Un chico de Nueva York que la está botando de jonrón, como decimos. Disfrútenlo, les va a gustar. Hola amigos de Show Business TV, soy Vicky Moreno y hoy me encuentro con un cantante, compositor, bailarín, productor, bueno, multifacético, espectacular. Tony Valor, bienvenido a Show Business. ¿Cómo estás? Welcome. Thank you very much. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Esto va a ser una entrevista súper divertida porque va a ser así como en Spanglish. ¿Hace cuánto empezaste en la industria de la música? Bueno, yo empecé cuando yo tenía, yo creo que los 15 años. ¿Oh? Pero yo escuché una canción cuando yo estuve en middle school, una banda que se llama Guns N' Roses. Sí, sí. Y desde ahí yo empecé a tocar el bajo, la guitarra, la batería. Y cuando yo tenía los 15 años, I'm like, I want to be a producer. Yeah. I want to make EDM, electronic dance music. Y no solo eso. Tony Valor, con tan solo 19 años, con su video To The Top, alcanzó los 1 millón de vistas en YouTube. Sí, señora, that's correct. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, sabes, yo sentí un alegro, pero no satisfecho. Mira, y hablando de To The Top, yo vi el video, me encantó, espectacular, lo tienen que ver, y vi unos pasitos, así que me encantaron, que yo los hago igualito, pero yo quiero que tú me enseñes. ¿Será? Oh, sí, claro, ¿cómo que no? Porque no. Porque es un gran bailarín. Girly girl, it's official. With that beauty, that ex gonna miss you. One, two, three, four, and then the hips. Yo no puedo. Me encantó tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Un súper placer haberte conocido. Con gusto, mami, y lo mismo. Espero en un futuro volverte a tener aquí sentado. Claro, ¿cómo que no? Y bueno, hablar de muchas otras cosas más. Claro, ¿cómo que no? Gracias. Gracias, amigos de Show Business TV. Hasta la próxima. Nueva York definitivamente es una ciudad que se presta para todo. Ese caldo de cultivo de razas, de artistas, de esa movida definitivamente produce cosas como esa. Es que es verdad, en Nueva York, ¿cómo nacen artistas? Se parece más o menos el fenómeno de Puerto Rico también, eso, ¿no? Sí, es que así. Nacen muchísimos excelentes artistas que perduran en el tiempo. ¿Qué te parece, Dani, si en esta oportunidad le hacemos una recomendación a nuestro querido público que tanto pues nos ve y creo que se merecen que le hagamos ese cariñito? Y de Nueva York vamos entonces directo a Las Vegas, pero de la mano de Patty Cardona, una Latin Angel hermosísima, que nos va a recomendar un poco aquello de los hoteles en Las Vegas. ¿Tú has ido a Las Vegas? Ay, amo Las Vegas, es uno de mis destinos favoritos en el mundo. ¿Tú ves, de verdad, gustos y colores? Me encanta. En cambio, Las Vegas me parece No te creo, Dani, no puedo creer. Aburridísimo. Porque no has ido con mami, porque no has ido conmigo. ¿Cuánto me llevas? Cuando tú me llevas a esa lista que te tengo de todas las invitaciones que me haces a diario, ni siquiera al cine cuando salimos de aquí me llevas. Ya te voy a llevar. Mientras tanto, disfruten. ¿Salas me llevaron a Egipto? No, estoy en el Luxor Hotel, otro de los emblemáticos de Las Vegas. Y así como esta imagen que está justo detrás de mí, hay por todo el hotel que nos evocan a esa hermosa Egipto. Y si ustedes quieren ver más de este hotel, miren las imágenes. El diseño interior tan original de Luxor lo convierte en uno de los símbolos de Las Vegas.
Su gran pirámide y el foco de la luz que ilumina el cielo cada noche no pasan inadvertidos. Entre los espectáculos que puedas disfrutar está el de Java Walkies, una mezcla ecléctica de estilos urbanos como el hip hop. El Luxor cuenta con más de 4.400 habitaciones y un casino de grandes dimensiones que lo convierten en uno de los hoteles más grandes de Las Vegas Strip. Definitivamente no me gusta Las Vegas. Yo lo amo, yo no puedo creer, Dani, que no disfrutes esa movida. Dígame los shows, para mí eso es lo máximo de ir a Las Vegas, ver los shows, el Circo del Sol, los artistas que allí se presentan, que tienen, que viven allí, ¿no? Tú sabes que hay una palabra para describir mi sentimiento hacia Las Vegas, falso. ¿Te parece falso? Sí, todo me parece mentira. Bueno, sí, es un poco como muy, parece escenografía todo de televisión, ¿no? Pero bueno, de estudios de cine. Yo creo que si voy contigo la voy a pasar bien. Y yo te lo garantizo. Y no necesitas jugar, porque mira que lo que menos me gusta de ir a Las Vegas es el juego. Nunca he sido apasionada con los juegos. ¿Pero te gustan los videojuegos? ¡Ay, eso sí, me encantan los videojuegos! Y más este que vamos a presentar a continuación en nuestro retro show. ¿Quién no se acuerda del famoso Atari? Cositas que te comen así. Vamos a verlo. Atari original fue pionera en juegos, videojuegos caseros y microcomputadores personales. Y su dominio en esta área la mantuvo como la mayor fuerza en la industria de la computación y el entretenimiento desde principios hasta mediados de la década de los 80. Aunque Atari dominaba casi completamente el mercado de las videoconsolas caseras, experimentó su primera competencia dura en 1980 con la consola Intellivision de Mattel. A pesar de esto, la 2600 siguió siendo el estándar de la industria dada su superioridad en el mercado y además el número de títulos disponibles para su consola. Entre las curiosidades de Atari, podemos nombrar que el nombre Atari es una palabra japonesa empleada en el juego que advierte al oponente que la jugada que aún no acaba de hacer es peligrosa. La otra es que Steve Jobs y Steve Wozniak, los creadores de Apple, fueron empleados de Atari en los años 60. ¿Tú sabías que Steve Jobs había trabajado en Atari? No. Trabajó en Atari cuando, antes de fundar Apple, él trabajó en Atari. Por ahí fue donde entonces se le despertó al tema este de la tecnología. Exacto y correcto. Muy bien. Nosotros también andamos un poco en la tecnología, por eso es que tenemos redes sociales. Uh-huh, y aquí las tenemos. Son muchísimas, nos encanta estar en contacto con todos ustedes. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Seguimos con más de Show Business porque viene reggaetón. Uh-huh. Viene Laura Pausini. Es más, vamos a hablar de los influencers. También. Hay muchos que están... Influencers latinos. On top. Exacto. Ya venimos. Al regreso, el Top 5 en VideoTube. Y Ángel y Cris.